que le temen y lo defienden. Tenemos demasiado beneficio. Y el solo hecho de estar en pie en medio de cualquier situación, su nombre que está escrito en el libro de la vida no será borrado. Y eso es lo más importante. ¿Ven? Así que estoy feliz, estoy contento. De verdad, ando con un grupo de hermanos en el cual... Por todos mis consiervos que están presentes. Por todos mis hermanos que están presentes. Porque al final de cuentas somos todos hermanos. Te doy gracias. Te damos gracias esta noche con todo nuestro corazón. Porque un día te acordaste de nosotros. Porque un día te fijaste tu mirada desde el cielo en nosotros y nos diste la oportunidad, Señor, de ser llamados tus hijos. Pero te pedimos perdón en esta noche, Señor, porque a veces nos olvidamos de que somos tus hijos y nos olvidamos también de que el que está al lado de nosotros también es tu hijo. Y nos olvidamos, Señor, de ti. Y te dejamos de lado y te traicionamos cuando perdemos la coinonía contigo, y eso nos lleva a perder coinonía con nuestros hermanos. Te pedimos perdón en esta noche por permitir que el enemigo a veces haga estragos con nuestras vidas y que haga estragos con nuestra iglesia, porque a veces somos instrumentos en sus manos y provocamos fisuras en el cuerpo de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por las veces que hemos mirado mal a un hermano. Perdónanos, Señor, por las veces que le hemos respondido mal a un hermano. Perdónanos por las veces que hemos ofendido a nuestros hermanos. Porque se nos ha olvidado que cuando ofendemos a mi hermano, a nuestro hermano, te ofendemos a ti, Señor. Te pedimos perdón porque a veces nos ponemos religiosos, Señor. Y te pedimos perdón porque a veces un espíritu fariseico entra en nuestro corazón y empezamos a creer que somos administradores de la gloria de Dios. Te pedimos perdón, Señor. Porque te hemos fallado muchas veces. Porque cuando alguien ha necesitado de nuestra ayuda, no hemos estado. Porque miramos mal a esa señorita que llegó con unos pantalones ajustados en la iglesia. Perdónanos, Señor, por creernos dueños de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, queremos empezar de nuevo. Queremos empezar en coinonía contigo, Señor. Ayúdanos a que nuestra casa sea un verdadero altar de adoración y de alabanza. Ayúdanos y perdónanos por perder el rumbo muchas veces, por distraernos con el celular, por distraernos en muchas cosas y olvidar que nuestra comunión parte en casa contigo. Te pido en el nombre de Jesús que el toque de tu Espíritu Santo se derrame esta noche en esta congregación y en todos los presentes, y salgan de aquí llenos, pero tan llenos que necesiten compartir lo que tienen en su corazón. Que cuando llegue un rapero a querer rapear para el Señor, le digamos: adelante, hazlo. Para Dios es poco. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, ¿qué podría decir? Él me sonrió bastante más en el mundo. Si la palabra lo dijo todo. Así es. Amén. Pero no fue religiosamente. No sé si los que captaron
hubieron tirones de oreja, pero suavecito. Amén. Yo me estaba gozando con la palabra. La verdad de las cosas que, bueno, para los que no me conocen, yo soy amigo acá en la casa del pastor Sergio, de toda la familia Quirós, del pastor que predicó también, somos amigos bastante tiempo, estuvimos trabajando juntos ahí en la radio.